¿Qué dice el jefe de gobierno porteño? Esta no es una decisión que hemos tomado un grupo reducido sin previamente consultar con los directivos, con los docentes, con los especialistas en educación, para realmente poder ver la forma de implementar esta medida. Claro está, esta es una decisión que se toma desde el gobierno de Buenos Aires, que deberán implementar las escuelas, y en esto se requiere el acompañamiento también de los padres, que deberán, desde luego, de alguna manera, acompañar la decisión que ha tomado el gobierno de no utilizar el teléfono celular en las escuelas, en el nivel primario y jardines de infantes, y en el caso del nivel medio, solo cuando realmente una clase previamente esté programada y se requiera del uso del teléfono celular para alguna actividad prevista oportunamente. Una tarea que indudablemente quizás no sea del todo fácil porque, seamos realistas, nos hemos acostumbrado a que el teléfono celular está permanentemente, en todo momento, junto a nosotros y quizás cuesta un poco desprenderse de ello. Flavio, te seguimos escuchando. Perdón que tuvimos que hacer un pequeño alto, pero te seguimos escuchando. Hablaba justamente de el impacto de esta medida y te preguntaba si realmente están de acuerdo o no con la misma. Mirá, en principio te decía que lo que estamos viendo es una cuestión cultural, es un cambio cultural que lamentablemente no, a ver, no es solo de la Argentina, sino es del mundo. Es el impacto que tienen estos nuevos dispositivos o la utilización de estos nuevos dispositivos en el uso diario de nuestras vidas, incluso dentro de las escuelas, y cómo impacta esto de lleno en el aprendizaje de los pibes. En todo caso, me parece muy interesante que un gobierno se haga cargo del tema, que defina pautas, que genere espacios para la discusión dentro de las escuelas y que otorgue también una amplia autonomía a las escuelas para tomar decisiones institucionales consensuadas con los actores que participan dentro de la escuela. Si uno lee la resolución en ningún momento prohíbe el uso del celular. Lo que hace es intentar, de alguna manera, en su anexo, intentar dar pautas para un buen uso de esta tecnología dentro de la escuela. Lo que no creo es que se pueda anular la posibilidad de el uso, sí de ordenar, de encontrar los tiempos, los espacios, los momentos en los cuales realmente es imprescindible la utilización de la tecnología. De hecho, como dijo, yo escuché recién al jefe de gobierno, es muy cierto que hay actividades en las cuales el celular no puede participar. Uh-huh. Estamos viendo los Juegos Olímpicos y no creo, así como hace en otro deporte como el fútbol, no creo que un corredor de 100 metros llanos en ese momento, en esos segundos en los que está corriendo los 100 metros, va a inmediatizar un llamado telefónico esperando darle una respuesta inmediata. Por lo tanto, me parece que no está mal que lo pensemos. En todo caso, me parece interesante, además, como dije recién, que se le dé participación a las escuelas y que sean las propias escuelas que encuentren mecanismos para saber cómo encontrar la regulación esa precisa. Es un momento complicado, no es fácil, no va a ser fácil bajo ningún punto de vista, porque, como dije recién, es una cuestión cultural, es una cuestión en la cual estamos todos inmersos y que a la escuela se le cuelan por la ventana, en realidad, todos estos problemas, porque no son problemas estrictamente pedagógicos, claro, o estrictamente de organización escolar. Flavio. Sí, la organización escolar, sí, la pedagogía, sí, la didáctica tiene que encontrar un mecanismo para poder reorganizar a partir de estos nuevos de estos nuevos fenómenos un
un momento en el que realmente sepamos cuándo utilizarla y cuándo no. Es muy interesante la resolución, si pueden bajarla de internet, léanla, porque va a servir también para aquellos adultos, y justamente interesante todavía más, porque tenemos que aprender a convivir con esta nueva tecnología para que no nos termine subsugando o problematizando la vida diaria, ¿no? Digo, yo recuerdo, claro, o veo mucho adulto también que está en este mismo problema, no solo los chicos, sino también los adultos. Por lo tanto, es muy interesante lo que hace el gobierno de la ciudad en este momento. Flavio, he tenido un principio, además, Jorge, hay que entenderlo. Sí. Es el momento inicial en el cual empezamos a discutir, empezamos a analizar y empezamos a problematizar algo que habíamos naturalizado y que lamentablemente ha traído y trae, como demuestran las investigaciones a nivel mundial, problemas de aprendizaje en los pibes. Claro, ahí está el tema. O sea, nadie discute que el teléfono celular o el uso del celular puede resultar a veces interesante, tal vez necesario. Sabemos que hay docentes, por ejemplo, que así como hace algunos años utilizábamos un diccionario para buscar una palabra y su definición, hoy le dicen a los chicos, bueno, busquen directamente en el teléfono celular. Pero lo que muchos docentes por ahí plantean es que lamentablemente no utilizan el teléfono celular estando en clases para las tareas pedagógicas, sino que en realidad se terminan distrayendo con actividades que nada tienen que ver con lo escolar. A ver, te escucho muy mal, yo muy entrecortado. Entiendo, a ver, que tu pregunta es cómo esto de alguna manera conflictúa o complejiza la tarea del maestro en el aula. Creo que en este sentido también la Ciudad de Buenos Aires está viendo, digamos, la posibilidad de promover, digamos, y promete en la resolución recursos que tengan que ver con esto, formación de capacitación de los docentes y un mejor y apuntando un mejor uso. Se ha puesto en estas últimas horas la idea de la prohibición. En realidad no prohíbe en ningún momento la resolución. Lo que hace es intentar encontrar mecanismos y, digamos, mecanismos de debate dentro del ámbito escolar como para saber en qué cómo se utiliza esta tecnología y el mejor uso de esta tecnología. No podemos obviar que la escuela esté inserta en un mundo en el que, a ver, sin ir más lejos, digo, y es una de las cosas que yo encuentro en estas horas, digamos, mientras estamos hablando de la inteligencia artificial y cómo va a impactar en la educación de nuestros pibes, por el otro lado, encontramos como casi contradictorio la lógica de se prohíben los celulares. En realidad no, tenemos que reformular no solo la escuela, sino nuestra vida diaria, la utilización de estas tecnologías. Y sobre todo, algo que para mí es muy importante, que es aprender a mediatizar, digamos, a no necesitar responder inmediatamente a cada cosa que la tecnología nos propone, porque lamentablemente esto nos hace, digamos, perder el sentido de lo que estamos haciendo y fundamentalmente desconcentrarnos en las actividades que necesitamos realizar. Por lo tanto, en general, y digamos, toda la línea de lo que es la resolución y de la decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está bien vista. Y los docentes conocen muy bien que esto está ocurriendo dentro de las aulas. No solo desde un punto de vista de el llamado del papá a una hora que no tiene que llamar, y el papá tiene también que aprender a que en ese horario, hay que cuidar ese espacio y ese horario que ese chico está utilizando, sino también a algo que es mucho más complejo y que realmente creo que tenemos que poner barbas en remojo y tener mucho cuidado, que es el tema del juego online. Es el tema de la cultura del juego, cómo viene impactando, y esto te produce muchísimos problemas
mucho mayores a la de la desconcentración de un alumno en el aula, ¿no? Trae Bien. Problemas mucho más complicados que es la ludopatía, digamos, esta cuestión de la adicción al juego y al juego online. Sobre todo Seguro. Que está en todo momento y en todo lugar. La ubicuidad que tiene el celular, la ubicuidad que tiene la tecnología, creo que es una forma de aprendizaje. La escuela uh-huh. puede ayudar muy bien mucho para que las próximas generaciones sepan cómo utilizar estas tecnologías y encontrar el momento justo para poder usarlas, ¿no? Bien. Flavio Buccino, le agradezco por este contacto y por todo esto que usted nos ha comentado. Ha sido muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y el tiempo para poder charlar sobre estos temas, que son temas que creo que nos competen a todos. Un gusto. Muchas gracias. Hasta cualquier momento.